Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este espacio informativo de Noticias al Día. Y es lunes 15 de enero del 2018, estamos a mitad de mes y damos paso a la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, de la región y por supuesto de la zona de Tlaxcala. Y precisamente dentro de la información de interés general de aquella zona, registran municipios tlaxcaltecas menos 5 grados durante este fin de semana. Debido a una masa de aire polar reforzada, este fin de semana hubo descenso de temperaturas en gran parte del país, como heladas principalmente en zonas montañosas. Tlaxcala no fue la excepción, puesto que el termómetro descendió a menos 5 grados Celsius en algunos municipios, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el frío congelante, pobladores destacan algunas medidas que toman en cuenta durante la temporada invernal a fin de evitar enfermedades, refieren Paula y Juliana. La verdad, muy fuerte, ha helado muy, muy fuerte. Sí, se ha sentido mucho frío. ¿Qué previsiones toman ustedes, sobre todo para evitar enfermedades? Pues lo único que hacemos pues es taparnos bien y tratar de no salir mucho al frío. Al menos en la casa de mi niña, pues siempre abrigarla bien y pues evitar así que salga mucho al frío. Sí, pues nos tapamos más. Porque el frío es fuerte, este año ha sido más fuerte, sí, este año ha sido más fuerte las heladas. No menos ahora que hay una, pero que se entiende buena. Para mitigar el frío, algunas familias optan por encender la estufa para incrementar la temperatura, procurando apagarla durante la noche para evitar intoxicaciones o percances mayores. Durante el día, en municipios donde los descensos han sido marcados, abrigarse bien es la opción, señalan Lidia y Marcial. Vacunarse contra la influenza, abrigarse bien, y sí he sentido muy fuerte los fríos. A comparación de otros años, ¿cómo ha estado este año? Más fuerte los fríos. Abrigar más y salirnos afuera al solecito porque adentro está muy fría la casa y nosotros no tenemos para, o sea, calentador ni nada. Precauciones de no tener mucho frío para no causar alguna gripa. ¿Se abrigan bien? Pues sí, pues no se puede menos, es que está fuerte la temperatura de frío. ¿No se ha enfermado en este...? No, gracias a Dios, no. Ahí vamos, de acuerdo que nos vamos cuidando, del otro modo, pues sí. Como se pronosticó en la entidad, se registraron algunos bancos de niebla en diversos municipios. Por otra parte, el maíz es el producto de mayor consumo en la entidad tlaxcalteca. Para los antiguos mexicanos, el maíz era la materia misma con la que el género humano fue creado, lo cual le otorga un valor simbólico que trasciende su importancia como alimento. No, pues yo creo que es básico en nuestras familias, porque de alguna manera la producción agrícola que tiene pues, nuestro país es la cual nos decimos todos que somos maiceros, porque nos gusta mucho comer tortillas. Desde 2011, Tlaxcala es pionero en la aprobación de una ley de protección al maíz nativo. Su rica gastronomía se basa en la amplia gama de semillas nativas, de ahí la inclusión en diversos platillos en el consumo cotidiano. Pues mira, en la alimentación es muy importante, en la tortilla, y el maíz sirve para los tamales, sirve para muchas cosas, que nos sirve para alimentarnos, porque es lo más barato que hay. Tortilla, a veces hacen de esas tipo memelitas, hay un caldito en el que igual echan bolitas de masa. Pues la tortilla, pozole, los elotitos, esquite, atole, masita que hacemos, tlacoyitos, todo eso es lo que nosotros incluimos. En Istenco encontramos hasta 10 tipos de maíces. Morado, azul de hoja crema o morada. Amarillo, cacahuacintle, de hoja crema o morada. Maíz trigueño, maíz chocoyul, maíz ancho y maíz blanco criollo. Además de formar parte de la alimentación diaria, es una forma de sustento. Edith Salinas señala que actualmente el costo por tonelada es de 6 mil pesos. Ella adquiere de 10 a 15 toneladas al año. Anualmente estamos hablando de 10, 15 toneladas de maíz aproximadamente.
Produzco tortillas, tlacoyos, quesadillas, memelitas, sopes. Los municipios altamente productivos son Huamantla y Cuapiaxtla. Los que tienen baja o mediana producción en temporal con conservación de variedades nativas son Españita, Benito Juárez, Iztacuistla, Tetlanocan y Calpulalpan. En más de la información relacionada a algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal, localiza policía de Nativitas camioneta robada a tianguista de Texmelucan en la autopista México-Puebla. Un comerciante del tianguis de Texmelucan fue despojado de su camioneta cargada con mercancía en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro. El vehículo fue recuperado más tarde en San Rafael Tenayeca, Tlaxcala, y es que la mañana de este lunes elementos de la policía municipal fueron alertados del robo y la camioneta había sido vista sobre el camino a Los Arcos en San Baltasar Temascalac, pero no fue hallada en el lugar, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en toda aquella zona y fueron los uniformados de Nativitas Tlaxcala quienes localizaron la unidad en la calle Revolución, esquina de Lerma, la cual se trata de una camioneta tipo crafter de color blanco. La unidad se encontraba con la mercancía tipo textil y en el lugar también se encontraban integrantes de la agrupación Círculo de Organizaciones Populares de la COP, quienes señalaron que la camioneta era propiedad de uno de sus agremiados. Y precisamente entrando con la zona de San Martín Texmelucan, le comento que fuerzas de seguridad aseguran en San Salvador el Verde 6 camionetas con combustible robado. En días pasados, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguraron 6 camionetas utilizadas para el robo de combustible. Durante el operativo de seguridad 5 de mayo, elementos de seguridad encontraron los 6 vehículos abandonados sobre el camino de terracería que conduce a la ex hacienda de Chaucla en San Salvador el Verde. Durante la revisión preventiva, los vehículos con diferentes características se hallaron en su interior 10 bidones de plástico con estructura metálica cargados con 8.500 litros de diésel en su totalidad. Los automotores y el combustible fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar seguimiento a las investigaciones que haya al lugar. En otra más de las notas, dentro de lo que es la zona de San Martín Texmelucan, dentro de lo que pues es este primer bloque de información, en menos de 24 horas se registran 4 robos en Texmelucan. El primer robo se dio la tarde de este domingo en la calle 16 de septiembre, cuando un sujeto amagó con una pistola al chofer de una camioneta, a quien le robó un celular y emprendió la huida. Sin embargo, el afectado persiguió al presunto ladrón en la calle Hidalgo y junto con la policía lograron detenerlo. Por la noche se registró un asalto también a Farmacias Guadalajara en la colonia La Santísima y, de acuerdo a lo declarado por la empleada, fue un sujeto con ropa deportiva quien la amagó con arma de fuego y la despojó de 750 pesos para luego huir, aunque en este caso la policía no pudo asegurarlo. Y este lunes la policía de Texmelucan, en coordinación con elementos del municipio de Nativitas, lograron recuperar en San Rafael Tenayecac una camioneta con mercancía, de la cual, pues bueno, le comentaba hace unos minutos, y también este día se reportó que cerca de las 11 de la mañana, 5 sujetos armados habrían robado una miscelánea ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, aunque en este caso la policía no llegó a prestar el auxilio, de acuerdo a las versiones de algunas personas. En otra más de las notas, helada deja daños en 42 hectáreas de cultivo en Texmelucan. Alrededor de 2 hectáreas de hortalizas y 30 de forraje resultaron afectadas en la zona de Texmelucan por la caída de la helada de este domingo, que cubrió prácticamente los terrenos de cultivo, la cual ha sido considerada de las más fuertes en esta temporada invernal, reportaron los campesinos del ejido de San Martín. Y ante los hechos, Juan Gutiérrez Canseco, uno de ellos, que vive a las faldas del cerro Totolquemec, estimó las pérdidas en 80 mil pesos aproximadamente. Por su parte, Luis Espinosa, otro de los campesinos, dijo que él cosechó espinaca y cebolla, pero con la caída de esta helada se perderá hasta el 75% de las hortalizas, y agregó que ya han pedido el apoyo al gobierno federal, estatal y municipal cuando en algunas otras ocasiones han tenido pérdidas en sus cosechas, pero la ayuda ha sido mínima y el trámite bastante
engorroso. Así es que bueno, pues ahí esta situación con los campesinos y con esta helada o estas últimas heladas que se han registrado prácticamente, pues no solamente dentro de aquella zona de Texmelucense, sino también de la región, de algunos municipios del estado de Puebla e incluso también en algunos otros estados. Y bueno, pues es con esta nota como cerramos este primer bloque de información. Lo invito a que continúe con nosotros, continuamos después de esta pausa. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Jair de Jesús Oliver Mendoza, soy originario de aquí de Huejotzingo, del tercer barrio, y estoy representando al general en jefe. De ahí que desde la niñez pues tenga una afición por el carnaval y más por este papel tan principal y más por el 150 aniversario. Entonces ese es el interés que yo tengo por el papel, y pues exhorto a los generales de todos los distintos batallones a que se unan al grupo, que se unan a la fuerza para que el carnaval de Huejotzingo crezca aún más. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información, y es que investiga Conagua si Coronango construye complejo de seguridad en zona federal. Técnicos y autoridades de la Conagua comenzaron a levantar los estudios topográficos que determinarán si el ayuntamiento de Coronango inició la construcción del complejo de seguridad pública en una zona federal y sobre áreas correspondientes al río Prieto, como aseguran algunos pobladores y quienes se han manifestado por este presunto daño ambiental. Y es que fue el personal de la dependencia de quienes desde hace algunos días han comenzado a trabajar en la zona, y se esperará conocer los resultados próximamente.
ya que, pues bueno, de esta manera se comprobaría si las autoridades cometieron arbitrariedades y, pues bueno, se turnará a la agencia del Ministerio Público, la CONAGUA y la Profepa, de acuerdo a Antonio Tewil, habitante de la zona e integrante de la agrupación Coronango Unido, quien además subrayó que ante las quejas ciudadanas, la comuna suspendió los trabajos iniciados en septiembre y en los cuales invierte más de 8 millones de pesos, y finalmente agregó que se insistirá en la reubicación del proyecto, que está plagado de inconsistencias y que por supuesto aquí le hemos venido dando a conocer en emisiones anteriores. Por otra parte, campesinos de Chautzingo piden al gobernador cumpla con la entrega de apoyos. En el marco del informe de labores del gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, los agricultores miembros del Consejo Nacional de Floricultores de Chautzingo, la CONAFLOR, realizaron una protesta debido a que la administración estatal no ha cumplido con la promesa de entregar los apoyos al campo, los cuales fueron gestionados desde hace ya casi un año. Vicente Domínguez Arellano, miembro de los manifestantes, dio a conocer que están solicitando invernaderos, equipamiento de pozos y mallas antigranizo. Además, añadió que las comunidades se verían beneficiadas con los recursos son de San Juan Tetla, San Nicolás de Calacuayan, San Agustín Atzompa y San Antonio Tlatenco, donde dependen principalmente del campo, y además dijo que en el último año sus producciones de flor y verdura se han visto altamente afectadas por las condiciones climáticas, recrudeciendo ahora con las bajas temperaturas, y de 300 manifestantes solo pudieron llegar 30 a la zona del informe y personas del equipo de trabajo del gobernador les ofrecieron una cita para atenderlos en sus peticiones más adelante. Por otra parte, CEMEDIF de Domingo Arenas realiza primera reunión del año con abuelitos del municipio y los beneficia con la entrega de cobijas. El sistema municipal DIF a cargo de María del Carmen Rodríguez Vega llevó a cabo su primera reunión del año del grupo gerontológico La Alegría de Vivir este fin de semana, este viernes, en la cual se realizó activación física, se les impartió una plática de valores y se les brindó un desayuno, todavía compartiendo una rosca de reyes, y de igual manera, en conjunto con el ayuntamiento que dirige Francisco Meneses Muñoz, hicieron la entrega de cobijas beneficiando a más de 90 abuelitos. Por otro lado, yéndonos al municipio de Huejotzingo, comité exhorta a batallones y participantes trabajar en conjunto y realizar lo que a cada uno corresponde. Al resaltar que el concepto de mascarita se ha distorsionado completamente al pensar que el batallón que lleva más gente es mejor, el presidente del comité organizador, José Luis Torres Ibarra, exhortó a que los responsables de los batallones realicen lo que le corresponde para controlar a la gente que participa y sobre todo hagan respetar a su batallón, ya que en la actualidad hay muchos jóvenes irresponsables que se integran solamente para bailar y tomar bebidas alcohólicas, distorsionando al batallón y quebrantando la esencia principal de los domingos de mascaritas, por lo que exhortó a los batallones y participantes en trabajar en conjunto y realizar lo que a cada parte corresponde, finalizando en que los generales de los 4 días de cada batallón deberán integrarse en las próximas actividades para que, de esa manera y en conjunto, se realice de mejor forma los próximos domingos de mascaritas y, por supuesto, durante los 4 días de fiesta del carnaval. Y ya para ir cerrando con nuestra información de este día, de este inicio de semana, este lunes ya, 15 de enero, y precisamente también en relación a estas actividades previas del Carnaval de Huejotzingo 2018, batallones del segundo barrio, grupos de negritos, señorío Huejotzinca y el casamiento indígena realizaron este domingo, un domingo, valga la redundancia, un domingo más de mascaritas, y por supuesto aquí algunas de las imágenes. We'll be right back.
Es de esta manera como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y les recuerdo, ustedes nos pueden seguir cada una de nuestras emisiones a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, como Garco Producciones. Esto pues en relación a una algunos pequeños conflictos con respecto a nuestro equipo de transmisión, en el cual pues bueno, muy seguramente usted se habrá dado cuenta durante las últimas semanas precisamente a través del sistema de cable por el cual transmitimos regularmente. Pero bueno, para que usted no se pierda la información, lo invito a que nos siga en redes sociales como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le deseo tenga una gran semana y lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles alrededor de las 9 de la noche. Y por supuesto, no se olvide de asistir, así a, como nosotros le hemos venido dando a conocer, a estas actividades previas del Carnaval de Huejotzingo 2018. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.